Hola, hola, bienvenidos a la edición número 3 de Luces Magazine. Estamos muy felices de volverlos a recibir acá en el programa con nosotros y vamos a dar bienvenida a nuestra compañera Lorena Rejal. Hola, Romy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y hola, bienvenidos a todos nuestros seguidores nuevamente. ¡Qué rápido que pasó esta semana! Pasó rapidísimo, volando. Sí. Bueno, pero con muchos eventos, muchas cosas como para compartir. No solamente eso, sino muchos turistas. Pudimos departir y compartir con mucha gente que nos visitó. Exacto. Aproximadamente un 95% de ocupación. Wow. En toda la provincia. Qué bueno. Y lo que dejaron. Es bueno para todos. Y aparte, ¿acordás que nos dijimos el programa pasado que había 40 eventos? En Posada. En Posada solamente. Así que, bueno, espero que hayan disfrutado este fin de semana largo. Y, bueno, vamos a ver un poco de lo que tenemos para este programa en estas imágenes. Adelante. Y después de estas imágenes, Lore, de lo que tenemos para el programa, te quiero mostrar el outfit que elegí para hoy. ¿Sí? Un estilo muy personal. Sí, personal, pero sobre todo cómodo. ¿Sí? A mí me gusta variar y bueno, elegí una ropa bastante cómoda, un pantalón engomado, unos zapatos charolados, unas botitas charoladas, mira qué detalle acá al costado. Todo muy cómodo para la tarde. Y más que para la tarde, podría ser tardecita. Más bien para salir o ir a tomar algo. Por ahí es como muy sensual, me parece, como para todo el día, pero sí por ahí con un detalle, una camperita, ajá, algo, se puede ir a darle distintas opciones. Bueno, les voy a mostrar un poquitito. ¿Es un body? Esto es un body, sí, tiene un detalle en la espalda. ¿Sí? Wow, qué lindo. Pero la verdad que estoy bastante cómoda, ¿sí? La ropa es bastante cómoda, los zapatitos son bastante cómodos también. Así que bueno, elegí una ropa que me sienta hoy relajada para el programa. El cabello me lo hice yo, me planché esta vez y me maquillé yo misma también. Así que hoy con este fin de semana larga, la idea era... estoy toda yo, elegí toda yo misma lo que tengo. Mis uñitas, por supuesto, de Mary Molinas, ¿sí? A ver, las mostramos. Y bueno, eso más que nada. Lore, mostrame qué elegiste hoy para... Estilo personal también. Sí. Aquí tenemos, bueno, un pantalón de vestir, elastizado, una remerita cruzada, no tiene botones, es bien cruzadita, y zapatos clásicos. Muy bien. Y los accesorios de Filomena. Podrías estar tranquilamente haciendo una locución en un... Tranquila, sobria, para colmo muy, muy cómoda. Pero siempre sexy. Obviamente, no hay que perder eso. Bueno, las uñas... Divinas, me encantaron. De Romor Íñigo, Makeup and Nails. Así que tenemos hoy un verde musgo con algunas piedritas. Sí. Y los accesorios... Me haría muy bien juego con mi sí, outfit, la verdad. Sí, sí, sí. combinamos hoy. Hoy combinamos. ¿Irupé qué nos trae? Bueno, vamos a ver la propuesta de Irupé, así que opciones para el frío. ¿La vemos? Adelante. Falling
Seguimos en luces y estaba pensando, Lore, ¿no te pasó alguna vez que no sabes qué ponerte y tenés un montón de ropa, pero no sabes qué ponerte? Sí, me pasa, y es la organización, el orden, y además es como que uno dice, para hoy te decía, es para la tarde, y vos me decías, no, es para la tardecita, a veces no tengo muy en claro. ¿Para, claro, qué look? ¿Para qué momento? ¿Qué usarías del día para cada ponerme? Cosa. Claro. Bueno, te cuento que nosotros la conocemos a una especialista y es nuestra compañera también de luces. Y Lupe Soto nos va a contar cuáles son las 5 razones por las que no sabemos qué ponernos cuando tenemos nuestro ropero enfrente. Te voy a dar 5 razones por las que no tenés qué poner. Razón número 1, porque no tenés muy claro tu estilo. Sencillamente porque no sabes con qué te identificás o cómo crees que el mundo te vea. ¿Quién sos? Esta soy yo, este es mi estilo. Razón número 2. No tenés que ponerte cuando en realidad tenés el placar repleto de prenda. No es que no tenés que ponerte, es que no ves qué ponerte. Está abarrotado, detonado de prendas, pero nada que ponerte. Empezás a hacer una limpieza y empiezan a aparecer piezas que decían, ¡ay, mira, no sabía que la tenía! Momento de un detox de guardarropa. Right now. No contar con un buen fondo de armario. Esas piezas claves, básicas, atemporales, que no están de moda y combinan con todo. Créeme que sin esta cápsula te va a ser súper difícil vestir todos los días. Razón número 4. Comprás compulsivamente y sin planificar. Esas prendas que son debut y despedida. Un solo uso. That's all. La quinta y última. Tu guardarropa realmente está en función de tu estilo de vida actual. Lo más común es armar un guardarropa en función de una parte de nuestra vida. Por ejemplo, compramos todo el tiempo ropa para trabajar o todo el tiempo ropa para salir, cuando en realidad un buen guardarropa funcional debe estar equilibrado. Lo ideal es combinar los distintos ámbitos de tu vida y planificar de esta forma el vestir nuestro de cada. Bueno, ¿qué te parece? Está buenísimo. Lo del estilo personal. ¿Cuál es tu estilo? Claro, exacto. Saber qué te gusta, qué querés transmitir vos cuando te pones algo. Mira, vamos a rescatar las 5 razones de nuevo y las vamos a comentar. ¿Qué te parece? Dale, libre? A ver, ¿cuál es la Mira, primera? La primera razón, no tener muy claro el estilo. Y sí, la verdad, es lo que uno quiere comunicar, lo que uno quiere reflejar hacia la gente. Y depende de la ocasión. De la ocasión, claro. De tu estado de ánimo, a dónde tenés que ir, cómo es el lugar. Hay un protocolo, hay que vestirse de alguna manera. O sea, hay muchas. Pero, claro, hay veces con el tema protocolar o muy informal, es bastante incómodo para algunas personas, claro. Porque el estilo personal de esa persona es justamente el informal. Claro. Dentro de lo informal, lo más formal que se pueda presentar, digamos, ese sería. Yo, por ejemplo, soy una persona así. Informal, pero dentro de lo informal, lo más formal es vestirme con mi propio estilo, cómodo, tranquilo, donde yo me sienta a gusto, digamos, con mí mismo, claro. conmigo mismo. O sea, a mí me parece lo importante de todo esto es planificar tu lo que te vas a, ya sea que a donde sea que vayas a ir, preguntar, bueno, ¿qué onda? ¿Cómo tiene que ser la ropa? ¿O cómo van todos? ¿Hay un código de vestimenta? Porque hay veces que te invitan a un lugar y te ponen un dress code. No sé, claro. Será un código de vestimenta, que sería por esto, lo otro, campestre, no sé. Claro, pero dentro de tu estilo, claro, tenés que elegir algo estilo, parecido. Claro, pero o sea, que para cumpla que no con te sientas también incómoda a la hora de estar, elegir algo, preguntar un poquito y dentro de tu estilo ver qué te queda bien a vos. ¿Sí? Porque es así. Bueno, a ver, me parece genial. Por un lado, eso del estilo personal está muy claro. Después, el tema de. Pensás que no tenés que ponerte, viste que a veces te pasa, decís no tengo nada y te explota de ropa, como contaba Irupé recién, y es cierto. Pero una clave es tener básicas, siempre real. Remeritas básicas, claro. Pantalones bueno, pero de es lo que vestir. Nos decía ella. Claro. Claro. Pero ese tema de no tener que ponerte, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un tipo una limpieza en el placar. Y bueno, y a ver, un poco recordar qué es lo que tenés. Te queda y lo que ya no te queda. Y a veces ni te acordás que tenías esto. O sea, ay, mirá esto. Y bueno, ahora está de moda. Resulta claro. Que ahora están. Bueno, me parece genial que eso de organizar tu placar. Y tirar las mirá, cosas que no sirven. Y la sirven. Tercera razón dice que no contar con un fondo de armario. Es lo que decías vos.
El buen fondo de armario sería ropas básicas, las ¿no? básicas. Como decía Iru, ropas básicas que te ayuden a salvarte cuando no sabes qué ponerte. Bueno, eso es básico y es fija, que te queda bárbaro. Lo básico para vos, ¿qué sería? Yo, un blazer blanco y uno negro. Pantalón sí. blanco, pantalón negro, remerita blanca y remerita negra. Y el color sí. que más me gusta, que es el verde. En el caso de una remerita básica, sí. lisa, verde, o una camisa lisa, verde, blanca y negra también. Porque claro. son colores neutros. Y los combinás con cualquier cosa, el blanco y el negro. Y claro, yo creo que también que ese fondo de armario tiene que ser prendas clásicas, como decía Iru. Clásicas, ropas que vos decís que esto es clásico, no es de moda, sino que son ropas que vos claro. sabés que siempre vas a estar y bien. Nunca pasan de moda. Y nunca pasan de moda, claro. Y un mirá, buen pañuelo también. Claro, un buen y pañuelo. Accesorios. Accesorios, exactamente. Bueno, y va a haber... La tercera razón dijimos que era el fondo de armario. La cuarta, comprar compulsivamente. Es cierto, me pasa. Me pasa que a veces digo, voy, encuentro algo que me gusta y me llevo cuatro de distinto color. Claro, cuando te gusta algo, siempre tendés a eso. Yo también. Yo creo que todas las mujeres y hombres... Si esto me queda bárbaro y sacás. Te cuento que tengo que ser... Este body, hice lo mismo con el body. Me compré este body y elegí, me llevé uno blanco y uno negro. O y sea el que uno verde. Está bien. Y el verde que tengo puesto, por supuesto. Ajá. Pero es como que uno tiende a comprar de manera compulsiva. Te quedó bien, entonces vos decís, pero mirá si vengo la próxima y quiero ese color y no hay, ya la llevo claro, por dudas. Claro, de apurada, sí. Bueno, eso es comprar compulsivamente, es verdad eso. Y no planificar, claro que no estás pensando. Me pasó ahora me compré un montón de ropa. Dije, bueno, la voy a llevar a Chaco, que tenía el evento. Y ¿no ocupaste? Y no ocupé nada. Claro. No ocupé nada de lo que tenía en el y venía súper cargada. Y bueno, la quinta razón es no tener un guardarropas acorde a tu estilo de vida. ¡Qué verdad! ¡Qué verdad! O sea, a veces... uno compra porque, no sé, viste en una revista, porque pensás que te va a quedar bien y resulta que después no te convence, al final tenés 3-4 de lo mismo. Claro, que no. Uno tiene que tener en cuenta las actividades que tenés diariamente. Tal cual. En mi caso, deportiva. Deportiva durante todo el día, en el momento de trabajar, formal dentro de lo informal que soy. La comodidad, para mí la comodidad es necesaria para trabajar bien. Y sí, bueno, yo te digo que mi día es ropa de danza, ropa más para la oficina a la mañana, y bueno, y así vamos cambiando durante el día, y es verdad que uno tiene que ir viendo las compras de acuerdo a lo que uno realmente necesita y usa, y bueno, y es hay que ser inteligente para comprar. Y fíjate, estoy que, de acuerdo con eso. Claro, la ropa para salir... La utilizamos pocas veces. Sí. Y cuando la utilizamos, a lo mejor, hemos bajado mucho de peso, hemos subido mucho de peso. Entonces, bueno, como que, epa, pero me compré para esta ocasión y ahora no me queda como cuando me probé. Claro. Por eso también viste que a veces esa comprar 3 o 4 de cada uno no está tan bueno, porque después te arrepentís por ahí. Y los zapatos bueno. son está otro bueno de los planificar, accesorios. Como decía... planificar tus compras, planificar tu armario y aprovechar el tiempo y tipo como despegarse un poco de tratar de con accesorios ir buscando opciones de la misma ropa, cambiarle la onda. Y bueno, ella es una experta, así que bueno, nos tiró unos datos geniales. Y uno de los tips que también tienen es la ropa que nosotros ya no usamos más y que sabemos que ya no nos va a quedar más. Sí. Y por las dudas la guardo. A lo mejor sí. de acá a 3 meses me estoy yendo al gimnasio, me entra de nuevo. Del 42 tengo que saltar al 36, pero bueno, un milagro puede suceder. Hacerla circular a la ropa, la moda circular. Exacto, hacerla circular, que está tan de moda ese concepto hoy día. Y sobre todo porque la energía fluye y siempre algo se va y vuelve algo nuevo. Bueno, me parece que estuvo genial estos tips de Irupé, así que muchas gracias, Iru, por estos consejos. Un saludo a Iru, estos la extrañamos consejos. Hoy. Sí, que hoy no pudo estar, sí. pero nos mandó algo recopado para compartir con todos.
Y seguimos en luces acá para mostrarles las hermosas gafas de Óptica Mundo. Lore, ¿qué te parece? Mirá lo que tenemos para mostrarles hermosas, a las chicas. Hermosas, con sucursales en Oberá, Apóstoles y Posadas. Y Posadas, por supuesto. Me encantó estas. Estas de sol. Mirá. Viste que en invierno el sol es más fuerte. Así que ya estamos en invierno. Ay, divina. Mirá lo que te hermosas. Queda. Espectacular. Hay foto, por favor. Ahí, sí. Ahí ya me saco. Espera, ya está con la foto. Mirá. Le pedí que nos dé unos accesorios para... Creo que no, siempre se nos pierden, se nos caen las gafas. Entonces, esta es una opción para que no se te caigan las gafas. Que no se pierdan. Que no se pierdan. Mirá lo que son, mirá lo que son estos detalles. Está hermoso. Hermoso. Bueno, mirá, estas son estilo Top Gun. Eso sí. Claro. Una marca muy conocida. Viste que tiene... Mirá, estas son de design. Sería estilo Barcelona. Mira lo que es el estuche, hermoso. Cero mirá positivo. Lo que queda. Me encanta. Muy lindo. Estilo Barcelona, cero positivo, sería el nombre de la marca. Y es de importada, ¿no es cierto? Mirá lo que es, lo que son estas gafas de estilo Tom Cruise. La, muy lindo. La película. Muy ganadora. Los me encanta. Son más bien de sol, Thelma y Luis en un auto descapotable. Ay, totalmente. Claro. Bueno, ahí estamos. A ver, ahora la foto, vamos por favor. La foto. Ahí estamos. De 10. Bueno. 5 minutos para la foto dura, como siempre digo. Sí, te juro. Bueno, vamos a sacarnos de esto, porque la idea justamente es que no se te caigan. Bueno, ahí enganchamos el micrófono. Mostrar. Todo bien con el micrófono, ¿no? Bien. A ver, vamos a cerrar estas y... Bueno, acá tenemos las de Osira. Ay, qué divinas están. Estos son recetados. Ahí tenemos. Wow. Están hermosos. Muy ejecutiva lo mío. A ver, te quedan bárbaros. Ahí muy estamos. Lindo. A ver, voy a ver. Yo tengo un recetado. Mira, este tiene un marquito rosado y blanco. Mira lo que es. Está es muy delicado. Delicado, elegante. Mira, bueno, fotito. A ahí ver. Estamos de 10. Listo. Bueno, a ver, mira lo que son los estuches también. Este es de Via Bike. Mira lo que es. Y vamos a ir por una opción más. A ver. Mira lo que es este. Este está bastante, wow. Es bastante grande. Bien, cubre este bastante. Mira lo que es. Este es de Osira. Mira el estuche hermoso con cuero. Y fíjense lo que está. Es bastante muy grande. Mira, a ver cómo. Ay, muy cómodo. Yo me agacho porque me miro. Bueno, a ver, mostrame, Lore. ¿Tenés sí, bueno, otra yo tengo opción? Este. A este, ver, este mira que lo se, que me, es. Se me dejó. Mira qué lindo el estuche también. Ay, mira lo que es. Este es Lila. Lila, la buena vibra. Bien ahí. Me encanta. Muy bien. Queda bárbara. Bueno, a ver la foto. ¿Una ahora, foto más? Nuevamente la foto. Las dos muy intelectuales. Lectoras de algún libro. Que se sí. Bueno, hay que leer, chicos, ¿eh? Hace muy poquito celebrábamos el Día Nacional del Libro. Y bueno, Lore, después de estas hermosas gafas de Óptica Mundo, te quiero contar que tenemos a una bomba que es Pablo Acosta, un amigo a quien mando un abrazo enorme, tucumano él. Lo conozco hace un montón de años que nos encontramos en la escuela de Amir Tate. Así que ¿sí? Sin desperdicios, ¿eh? ¿Viste lo que es? Para verlo. Es una para bomba, Pablito. Anda, sí. No sé por qué parte del mundo estará en este momento, pero nos mandó una invitación para el Beliné Internacional. 1, 2 y 3 de septiembre. Así que vamos a ver al genio de Pablo Acosta, a quien le mandamos un inmenso abrazo. Bienvenido. Hola a todos, soy Pablo Acosta de Tucumán, Argentina, y quiero invitarlos el 1, 2 y 3 de septiembre al Belinea Internacional en Posadas Misiones, este gran festival que organiza mi querida amiga Romina Maluf, en donde vamos a bailar, va a haber concurso, workshops, gala shows, va a ser un fin de semana hermoso que no se lo pueden perder. Agenden 1, 2 y 3 de septiembre en Posadas Misiones, el Belinea Internacional. Les mando un beso grande.
Lore, te cuento que las niñas infantiles de Complejo Alhambra, del ballet Oyun Infantil, que hacen danzas árabes, nos quieren mostrar un poco de su clase y cómo se desarrollan estas clases. Y otra cosita, ¿cómo les enseñás? A ver, yo quiero saber, y este va un desafío para sí. vos. ¿Miro o no miro? ¿Rompo pared? ¿Cómo es el rompo pared? Que es, son los primeros movimientos de cadera. Claro, lo que pasa es que hay ciertas referencias uh-huh. que tenemos los maestros, son tips para poder asimilar más fácil la lateralidad, ciertos movimientos que por fin visualiza. Me aprendió izquierda, derecha, la mamá tiene problemas de lateralidad. Izquierda, derecha, pero los chicos aprenden también a través de la danza, claro. La danza es una herramienta excelente para aprender la lateralidad, para aprender las partes del cuerpo, para la percepción corporal, para la autoestima. La verdad que es una herramienta genial y ellas, sin darse cuenta, disfrutando, jugando, van mirando y aprendiendo a través de los distintos pasos, los lados del cuerpo y todo. Desde los 6 años, ellas pueden sumarse a este grupo que van a ver ahora y ellas nos van a contar un poco de cómo es su clase y cómo la pasan en Complejo Alhambra. Estas son mis alumnas. A ver. Bueno, acá estamos con las niñas del grupo infantil de la Academia Oyum, es el ballet Oyum Infantil. Y bueno, ellas nos van a contar un poquito de su experiencia, lo que es participar en las obras, ser parte de la academia, aprender, ser compañera nueva, ¿sí? Un montón de cosas que hacen a las clases de danzas orientales. ¿Les gusta bailar? ¡Sí! Bueno, mándenle un beso a los chicos de la gente que está mirando luces, ¿sí? ¿Les mandan un beso? Hola, soy Barbie. Hola, soy Megumi. Hola, soy Auro. Hola, soy Sol. Hola, soy Mariel. Hola, soy Mía. Hola, soy Amanda. Hola, soy Emma. Bueno, lo que me gusta es que hago muchas amigas, también que me gustan mucho los pasos y que después aprendo a manejar mucho los elementos. Bueno, a mí lo mismo, también me gusta tener muchas amigas y yo las quiero mucho todas. También me gusta aprender cosas nuevas con los elementos y todo también. Thank you.
Bueno, Lore, seguimos acá en Luces y vemos unas opciones de entrenamiento funcional, complementos. Te preguntaba la otra vez. Sí. ¿Qué tenemos para los adultos en Alhambra? Mira, tenemos la opción de VIP Training, que es un entrenamiento con solamente 4 alumnos por horario. Bien personal trainer. Directamente es personalizado, solo 4 alumnos por horario. Y vamos a escuchar al profe que nos cuenta de qué se trata las clases de VIP Training. Leonel Wasman, estoy encargado de VIP Training, que es una actividad física que ofrece el complejo Alhambra de Romina Maluf. VIP Training es un tipo de actividad física en el cual adecuamos rutinas con, por ejemplo, programas de entrenamiento de funcional y también algunas rutinas, tipos de entrenamiento, métodos de entrenamiento de musculación, adecuando la rutina al cliente que venga, al alumno que venga, ya sea un adolescente, un adulto mayor. Estamos los lunes, miércoles y viernes, por ahora de 5 a 7, y en cada turno hay un cupo de 4 alumnos. Lo que tenemos para hacer los adultos, además de Zumba, además de otras actividades que tenemos en Alhambra. Sí. Pero un saludo muy grande para Leo, próxima alumna. Sí, muy bien, Lore. Bueno, pero los chiquitos también tienen muchísimas actividades, además de árabe, además, bueno, de hip hop, de K-pop, sí, y urbanos y todo lo demás. Urbano. Viste que la idea es que tengan muchas opciones y el movimiento es una gran herramienta para mantener la salud, tanto en niños como jóvenes y en adultos. Pues es que a mí, bueno, yo cuando me voy al gimnasio a hacer complementos, a veces las llevo. Sí. Y la mayoría de los gimnasios nos permiten que los chicos menores de 13 años hagan actividades con elementos que ellos quieren hacer. ¿Hay alguna opción para hacer? Claro, el tema es que hasta los 12 años están ellos en. No es conveniente que realicen sobrecarga. Ajá. Entonces, lo conveniente es la onda de la clase de educación física. ¿Te acordás de las clases de educación física cuando hacíamos? Bueno. Eran aburridas algunas. No, pero acá te cuento que tenés la opción de Functional Kids. ¿Qué hacen los chicos? Trabajan con ejercicios, con dinámicas de juego, comparten. Y trabajan mucho el tema de la coordinación. Coordinación, lateralidad, es excelente. Y a la vez que ellos descargan energía y se sienten mucho mejor después para ir a casa, para descansar, para concentrarse. El movimiento es una gran herramienta. Sí. Es una gran herramienta. Viste que hoy día yo escuché muchas veces que por ahí a los chicos le dicen no corras, no en el recreo, ¿no es cierto? Sí. Para que no se lastimen, para que esto... Y ¿sabes qué? No está bueno eso. Sería... Y la clase de educación física, que era dos veces siempre, ahora en es la mayoría de las escuelas es una sola vez. Sí, sí, sí. Entonces nuestros niños que necesitan moverse tienen esta opción, que es 2 o 3 veces por semana, Functional Kids en Complejo Alhambra, a cargo de Verónica Valenzuela, que es una gran profesora. ¿Con qué ganas van? Les encanta, sí. Se divierten, disfrutan, aprenden. Así que vamos a mostrarles las imágenes de estas niñas y niños que están compartiendo juntos en Complejo Alhambra Functional Kids. A ver.
qué lindas los chicos, hermoso. Cómo disfrutan esas clases. Hermosas y hermosos. Sí. Pocos varones, tienen que sumar más varones. Sí, la verdad que más están, pero las clases están bárbaras. Y hay chicos que van a, o sea, no son solo niñas, van varones también, pero sí, tendría que haber venir más varones porque la verdad que son beneficios que son para todos. Sí, ¿no? Además gastan energía y después se bañan. O se acuestan, o duermen, se relajan, se planchan, y descansan mejor. O hay que estudiar, hay que concentrarse. Sí. Bueno, ¿sabes qué, Lore? Pronto te va a tocar a vos que vas a tener que ver el tema del vestuario, el maquillaje para mí. Ya empecé con el vestuario. Sí. Claro. Ahora el maquillaje, no sé cómo maquillarla para danza árabe primero. También bueno, hay que ver cómo y de acuerdo para qué va a ser utilizado. Sí. Por eso invitamos a un especialista en el tema, que es un gran profesional. Él es Eric Maximiliano Benítez, trabaja en el Teatro Lírico, en el CC, con muchas de las obras que nosotros solemos escuchar, que se manifiestan ahí. Pero es una persona que a mí muchas veces me asesora para las obras, que me encanta armar, contar las historias, la escenografía, la iluminación, sobre todo el maquillaje artístico para desarrollar los personajes en las obras. Así que vamos a escucharle a Eric y vamos a ver imágenes sobre este tema. Adelante. Bueno, yo soy el encargado de escenografía y vestuario del teatro del Parque del Conocimiento. Y bueno, mi función es trabajar no solo con el teatro, sino también con todos los elencos, con el ballet folclórico, ballet clásico, y con hasta con la biblioteca, centro de arte. Con todos estamos en la construcción y de todos los proyectos que ellos tienen, la construcción plástica, digamos, ¿no es cierto? Es escénica de todos los proyectos que puedan llegar a tener. O sea, a veces hay que hacer muebles, a veces flores, a veces pintar telones, a veces vestir a los distintos elencos. Y bueno, todo eso sería parte más o menos de mi trabajo. O sea, nunca es un trabajo. Nunca es lo mismo, siempre estamos variando el trabajo, siempre estamos haciendo cosas distintas, todo el tiempo cosas distintas y todo el tiempo creando, ¿no es cierto? Creando artística y plásticamente. Por lo general, bueno, nosotros somos realizadores, ¿no es cierto? Y diseño y realización de todo, desde el vestuario, escenografía y hasta el maquillaje incluido. Y a veces viene la idea ya formada para un proyecto, o a veces hay que conformar la idea. Cuando la idea viene ya formada, ya está el título, ya está más o menos el director o el regi de una obra, nos dice, bueno, queremos hacer tal función, tal cosa. Y ahí vamos viendo los personajes, ¿no es cierto? Desglosamos en los personajes cuántos actos son, si tiene cambios, si no tiene cambios, qué tipo de persona va a usar esa, si es un cantante, si es un bailarín, si es un actor. Entonces ahí vemos qué se va a poner, cómo se va a poner, cómo se va a desenvolver, si esos vestuarios van a tener un cierto corte o ciertas telas como para que el cantante pueda poder vocalizar bien sin que el vestuario le moleste, o el bailarín puede hacer ciertos movimientos sin que ese vestuario represente al personaje, sin que le esté molestando y le esté interfiriendo en su actuación. Y lo mismo, todo viene de la mano, ¿cierto? También con la escenografía y con las luces. Vamos creando las escenografías, también viendo las luces, el contraste, que no se opaquen los colores, que los personajes resalten, que no se mimeticen con los fondos. Y hasta llegar al maquillaje, que ya es lo último antes de una presentación. Se hace una prueba de maquillaje, una vez que se tiene el vestuario, que ya sabemos la escenografía cómo va a ser, ya pensamos en el maquillaje. Que es un maquillaje teatral, es un maquillaje escénico, que dista mucho de lo que es un maquillaje social. Siempre tenemos más contrastes, o por ahí tenemos brillos, o por ahí disminuimos algunas cuestiones en el tema de pestañas, o ver los tocados o peinados que puedan llegar a utilizar, que no les hagan sombras o que no le tengan, crean algún inconveniente a la hora de moverse o desenvolverse, o que puedan verse visualmente bien en el escenario, valga la redundancia.
¿no es cierto? Y todo eso viene de la mano también con la puesta en escena, con las luces, y bueno, todo eso es un ida y vuelta, ¿no es cierto?, entre los directores, entre los coordinadores y el diseño, y después a la realización. Cuando llegamos al punto de la realización, también vemos los materiales, qué vamos a utilizar, ¿no? Si son, qué tipo de telas, si tienen que tener brillo, si no tienen que tener brillo, si tienen que tener contraste, si no tienen que tener elasticidad, si tienen que tener movimiento, si tienen que ser más rígidas, si tienen que tener hecho trajes que son prácticamente parecen de cartón de lo duro que son, y los actores, al usar los actores, bueno, tienen que tener varios ensayos con ese vestuario como para decir, bueno, cómo me siento, cómo me muevo, si está bien, si no está bien. Por eso siempre se hacen pruebas de vestuario, pruebas de maquillaje, hasta la hora de la función y de la presentación. Entonces, cada proyecto es un desafío distinto. Hay proyectos que no y que no son tan complicados como proyectos que sí. He tenido desafíos privados, ¿no es cierto?, en cuanto a vestuario y en cuanto a maquillaje. Y en cuanto a escenografía también, en cuanto a maquillaje, he tenido desafíos de decir, tengo media hora para pegarle pelos a una persona en toda la cara y que parezca un lobo, ¿no es cierto? Y es un trabajo a veces que si no lo sincronizás y no está bien detallado todo, te puede llevar 2 o 3 horas. Todo a veces los trabajos se convierten en un desafío cuando uno no está bien preparado o es la primera vez que lo hace, ¿no es cierto? Pero yo creo que habla mucho por la experiencia. Y en escenografía hay cada trabajo, yo lo llevo a trato de que pase por un cierto desafío, porque hemos colgado personas de estructuras, de hamacas a 9, 10 metros de altura, hemos hecho correr de riel a riel el movimiento escenario a ciertos elementos de más de 50, 60, 70 kilos de peso, hemos jugado con estructuras y con los telones. A veces son desafíos porque hemos pintado telones, tenemos muchos telones pintados de 14 metros por 9 metros de alto, que creo que es el único lugar en la provincia donde se hacen en esas dimensiones, y cada telón es un desafío, ¿no? Porque son un proyecto distinto, es un diseño distinto, y hay que pintar cuadros de ese tamaño, ¿no es cierto?, en un lienzo que va a estar colgado y después tiene que ser bajado, doblado y colgado de nuevo en otra oportunidad para otra presentación. Lograr que el público se sienta cómodo y atraído por un espectáculo también es un gran desafío, ¿no es cierto? Bueno, a lo largo del tiempo hemos trabajado en conjunto y nos ha colaborado con el tema de los personajes de nuestras obras. Contame cómo fue desarrollar algunos de los personajes, por ejemplo, en la obra de Alicia, que además el personaje, el vestuario y el maquillaje de la Reina de Corazón, por ejemplo. Contame eso. A veces uno recibe un personaje que ya existe, ¿no es cierto?, que como es la Reina de Corazones. Y uno tiene que adaptarlo a la persona que lo va a hacer, ¿no es cierto? Que digo, bueno, no es lo mismo ver una película e imitar tal cual es eso, porque no estamos acá, no estamos en una filmación, ni estamos tratando de imitar ese personaje. Tiene que ser un personaje de la Reina de Corazones, pero que sea una bailarina, ¿no es cierto?, para una danza específica, con un vestuario que llegue a representar al personaje este que es la Reina de Corazones. Así que bueno, nos encontré con la bailarina, que en este caso era Pamela, ¿no es cierto?, Pamela Espósito. Y bueno, vimos que tenía, que no tenía, que se podía hacer, que se podía armar. Y yo soy una persona muy que realiza muchas cosas. Yo hago maquillaje, hago vestuario, hago escenografía, y si tengo que agarrar una máquina a coser, te armo un vestuario, y si tengo que terminar de maquillarte y armarte el tocado, lo voy a hacer. Bueno, el maquillaje
Es la máscara que usan los actores, los bailarines y mucho cuando suben al escenario. Uno a veces ve las máscaras de teatro y es increíble cómo termina de cerrar el personaje cuando está el maquillaje puesto, ¿no es cierto? He tenido todos los años, tengo muchas actuaciones encima. Y cuando se ponen en el vestuario es como que entran en personaje y se ponen el maquillaje y está el personaje redondo y cambia la actitud, cambia la postura, cambia la forma de moverse, desenvolverse en el escenario, es algo increíble. Por eso siempre digo que los ensayos generales tienen que ser ensayos generales con vestuario y maquillaje, ¿no es cierto? Porque ahí es donde realmente se dan cuenta que cierran un personaje, que dejan de ser esa persona que estaba abajo del escenario, ese público común, y pasan a ser parte de la actuación, del actor. Que el actor no siempre es el actor en sí mismo, que puede ser un cantante, que puede ser un bailarín, que pueden ser muchas personas en el escenario. Así que, pero es muy lindo ver. Y la Reina de Corazones quedó muy linda con ese maquillaje, con contraste, que llamaba la atención, que pasaba a ser un personaje malo, que marca bien el carácter, ¿no es cierto? O afirma más el carácter ya del personaje en la actuación. Que eso es muy importante. Le deseo lo mejor a Romina en su programa, como siempre, un éxito en todo lo que ella emprende. Así que bueno, saludos y la mejor de las suertes. Bueno, Lore, ¿te acordás que te conté que nos fuimos a Chaco? Fuiste jurado. Fui jurado, sí. en el evento Chaco es Danza, organizado por la profesora Karina Lencina, que es de la CIAD, la Confederación Interamericana. En el Teatro de la Máscara, nuevo. En el Teatro de la Máscara, un teatro nuevo, muy lindo. La verdad que fue súper concurrido. Hubo más de 200 números que tuve que evaluar. Estuve con una colega que es María Elena Markendorf, que también estaba en el área de las otras danzas, ¿sí? Clásico, libre, todas las demás danzas. Y la verdad que fue una re linda experiencia. Agradezco a Karina la invitación. Y haber podido ver el arte de las chicas de... Estuve viendo a chicas y cortos, chicos, muy lindo. Chicas muy y lindo. Chicos de Chaco, que nos mostraron su arte en ese escenario hermoso. Así que bueno, quiero compartir con ustedes esas imágenes. Bueno, hoy estamos como jurados aquí en Resistencia Chaco, en el certamen Chaco en Danza, y agradecida con Karina Lencina, que me ha convocado para estar una vez más en uno de esos eventos. Y bueno, estamos acá disfrutando un poco del espacio del nuevo teatro La Máscara de Resistencia Chaco. Y bueno, lo van a ver en imágenes ahora, cómo es el arte en esta zona del país. Hola, ¿cómo están? Soy Karina Lencina, profesora de danzas y organizadora del cuarto certamen Chaco en Danza Internacional CIAT, que se realiza en junio en Resistencia Chaco, en el Teatro La Máscara, uno de los más nuevos teatros que tiene la ciudad. Vamos a recibir delegaciones de Corrientes y Chaco. Bueno, y hablando, Lore, de los personajes, que hablábamos hace un rato con Eric, de cómo es formar un personaje, te cuento que hace unos años hicimos la obra Aladín. ¡Ay, qué lindo! Que fue la primera obra que hicimos después de muchos años sin haber contado historias a través de la danza. Mucha fantasía, mucha magia, imaginación.
y creatividad sobre todas las cosas para los chicos nosotros, y para los grandes. Claro que sí, a través de la danza nosotros contamos la versión infantil y la versión de los adultos, el grupo de ballet hoy un profesional y los grupos avanzados. Y bueno, nos van a contar su experiencia de lo que fue armar esta obra. Por supuesto que Eric también tuvo que ver en ese asesoramiento, hizo maquillajes de algunos de los personajes. Lo tenemos que traer en piso en alguna oportunidad. También. Así que nos maquille. Ah, bueno, es una buena idea, sí. Estaría algo temático, en algún programa lo tenemos que hacer temático. Y sí. Puede ser. ¿Por qué nos no? van a disfrazar en noviembre de brujitas. Sí, el 30 de octubre. Para el 31, estamos preparadas, bueno, Noche de Brujas. Bueno, entonces, Lore, nos vamos a ir con estas imágenes donde las chicas nos van a contar lo que fue formar sus personajes, un poco las imágenes de lo que fue la obra, así que nos vamos así, con Aladín y dejándoles un inmenso abrazo. Y los esperamos en el próximo programa de Luces, aquí, obviamente, ¿dónde más? En Canal 6. Por supuesto. Mi nombre es Agata Maurat y soy integrante de la Academia Oyum. Esta noche estamos presentando la obra de Aladín y la Lámpara Maravillosa. Y esta noche, quinto año, representa a la Cueva del Tesoro. Hace muchos años no se hace una obra, así que para la mayoría es la primera vez. Y bueno, contar toda la historia, envolver al público es algo muy interesante, es algo muy difícil, pero está saliendo precioso. Adaptación a alguna película, alguna historia, y es entrar en un personaje específico al que cada una nos dan. Quizás si hacemos las galas comunes, no es un acorio y eso. Esto tenemos que entrarnos en cada personaje. A mí, por ejemplo, me tocó víbora, entonces todo el tiempo de mala, no puedo estar sonriendo en una coreografía de una víbora. De la compañía de Jazz Daluz y hacemos una entrada antes de que empiece el Príncipe Ali. Es parte de la historia, es cuando se da la entrada al Príncipe Ali. Entonces somos todo el cortejo que acompaña a la entrada del Príncipe. Es una propuesta muy linda y la verdad que estamos felices de poder ser parte de esta obra. Es una experiencia la verdad que muy linda, muy enriquecedora para nosotras, así que ojalá que sí, que esté de lejos. Jafar, en este caso era la conspiración de Jafar, que encuentra la lámpara, le roba la lámpara a Aladín en realidad y le manda al genio que lo mate a Aladín con las víboras. Después vieron las víboras el ataque y después la muerte de Jafar y de las víboras que Aladín mata. Jafara, ahora versión mujer. Sí, Jafara se eligió en este caso ahora para representar a Jafar, el malo de Aladín en este caso, es un mago. Sí, que quiere la lámpara para ser el más poderoso de todo el mundo y robarle la lámpara a Aladín. Bueno, acá tenemos a dos de las otras personajes de la historia. Esta vez ya están cambiadas, pero bueno, las van a ver en su personaje también. Y le voy a preguntar a Laura Marín, que es nuestra alfombra mágica, ¿qué te pareció? Y cuando yo pensé en Aladín, pensé primero en vos, en este personaje, y vos querías bailar este personaje. ¿Por qué? Primero porque simpatizo muchísimo con el personaje porque tiene esa energía de ser explosiva, de ser juguetón a la vez. Y creo que yo soy así en cierta forma dentro del ballet. Muy hincha pelota a veces. Soy muy enérgica, sí. Y tenía muchas ganas de representarlo. Creo que me sentía así, conectada. Thank you.
los personajes de Aladín característicos es el genio de la lámpara, y en este caso, una bella genio. Tenemos entonces a Belén Osorio acá con nosotros y nos va a contar, ¿fue difícil para vos hacer este personaje? Sí, la verdad que sí, fue un gran desafío para mí representar al genio, ya que es muy entusiasta, animador, que tiene que todo el tiempo estar activo y, por supuesto, concederle los tres deseos a Aladín y también a Jafar, el mago. Bueno, acá estamos con dos de los protagonistas de Aladín. Una es Florencia Ríos, que es Jazmín. Y acá tenemos a Edgardo Duarte, que es Aladín. Así que vamos a pedirle que nos cuenten cómo se sintieron al aprender, ir armando los personajes, cómo se sintieron en cada ensayo y qué es para ustedes representar estos personajes en esta obra. ¿Cómo te sentiste, Flor? Bueno, la verdad, venimos preparando esta obra hace un montón de tiempo, en realidad que nos llevó muchísimo esfuerzo de venir a ensayos, practicar hasta muy tarde, de bordados, de juntadas, de ensayos. La verdad, personificar a Jazmín en la obra me representó un gran desafío porque al mirar la película representa una mujer fuerte, poderosa, empoderada y con mucha resiliencia. Y la verdad, un espectáculo. Fue un trabajo bastante, bastante complejo, pero siempre teniéndote como maestra, la verdad que fue un verdadero placer. Obviamente agradecerte por tenerme en cuenta para ser el protagonista de la obra. Trabajamos mucho, casi todos los días de ensayos, horas y horas de ensayos, para que pueda salir la obra tan, tan linda como salió. Orgulloso de representar al ballet, a representarte a vos, a la academia, al estudio, con unos compañeros de excelencia. Feliz porque salió todo bien.